Obedeciendo a la convocatoria de realizar el concierto por la paz en todo el territorio nacional, San José de la Montaña no se hizo esperar y se vistió de Colombia, de Antioquia y de alegría para que esta celebración estuviera a la altura de las fiestas más representativas. Un municipio pacífico, de gentes amables y paisajes inolvidables, fue un gran escenario para mostrar con tonos alegres y diversos el sentimiento patrio que siente la comunidad josefina. Niños, jóvenes, madres cabezas de familia y la tercera edad expresaron con sus cuerpos, sus movimientos, el sentimiento natural que sale del corazón gritando libertad. Una tarde bella, emocionante, variada las intervenciones de nuestros artistas josefinos. La carrilera, el vallenato, la música andina y un infinito etcétera fueron los ritmos que nuestros artistas tocaron con sentimiento que fueron transmitidos al público. No solo la música, sino la danza, el teatro y la poesía se fusionaron para conmemorar nuestros 200 años de independencia y con cada puesta en escena gritamos a viva voz ¡que viva Colombia! Celebrando el bicentenario, nos queda acudir a la historia para recordar el vigor del libertador, para creer en su ímpetu, en su sabiduría, en su capacidad de transformar pensamientos equívocos que limitaban la población y la obligaban a estar oprimida ante las leyes y los gobiernos esclavizantes de la época. ¡Que viva Colombia!